Bienvenidos a una nueva video de acción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener mis redes sociales. Si me quieren seguir por ahí abajito, las van a tener para que puedan seguirme. También abajo en la descripción van a tener lo que es el link oficial al video que estamos reaccionando en este momento. Si quieren ir a darle like a eso, compartirlo, suscribirse, compartan por favor un montón este video, así llega a más personitas. Y nada, eso ayudó un montón a los artistas en sus primeras horas. ¿Qué más? Abajo me encantaría que se suscriban a este pequeño canal y formen parte de los malditos y malditas desgraciadas. Así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer dándole clic al botoncito rojo de la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. Por supuesto, ¿qué más? Arriba del botoncito de suscribirse tienen un botón que dice unirse. Ustedes pueden formar parte de los miembros del canal con ese botoncito. Le dan clic ahí y les van a aparecer varias opciones o niveles. Cada nivel de esos tiene un precio mensualmente y cada nivel de esos tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Así que si quieren apoyar de esa manera, lo pueden hacer. Si no, pueden apoyar de la otra manera, que es mirando el video, compartiendo, dándole like, comentando, dejando su dislike. Si un dislike ayuda también, si me ponen por qué motivo lo están haciendo o por qué motivo lo están dejando, para ver si lo podemos ir mejorando, es súper bienvenido. Bueno, en este caso tenemos una colaboración. Es Chucho Rivas feat. Yuridia. Pero no sé por qué en el canal de Chucho aparece Chucho Rivas, aparece como Yuridia, como tú. No aparece el nombre de él. Capaz que porque ya subió su canal. No sé, no entiendo por qué lo subió así. O como para que busquen Yuridia y aparezca más rápido el video. Pero bueno, no sé por qué motivo está así, pero bueno. Lo van a tener en la descripción para que lo vayan a ver, por favor. Y bueno, tenemos esta colaboración que la esperaba porque ya lo habían anunciado hace unos días. No escuché ni un segundo de la canción. Creo que me habían puesto un prep de la canción, pero saben que yo no escucho los prep para directamente sorprenderme acá con ustedes. Y bueno, vamos a darle play. Recuerden que los dos tienen lista de reproducción. Ay, ¿por qué carajo? No, ahí está. No me gusta el lugar donde ahora estás. Niña, no piensas hablar. He empezado a fumar y también enflacar. Niña, me tienes tan mal. Bueno, se le siente mucho el un color en la voz. Se le siente como si fuera extranjero. La pronunciación, ¿no sienten eso? Mucho como, no como las otras canciones que se sentían más, pero no se sentían tanto. Acá se siente como cuando no hablan en español. Perdón, me puse a hablar y justo no la escuché a ella. Viene a enflacar, niña, me tienes tan mal. Perdóname si yo no te llené. Perdona si no soy como ella fue. Oh, como tú. Perdón por no ser tú. Estaba esperando esto hace un montón. Estaba esperando esto hace un montón. Yuri. Con sus canciones, bueno, Yuri, me refiero a Yuridia, con las canciones lentas, con esta. Si bien me encanta que tenga esos sonidos, como ya trajo anteriormente, canciones un poquito con sonidos urbanos o mezclando fusión R&B con pop y demás. Urbano no quiere decir que sea reggaetón, justamente para que los huevones que piensen así en cuadrado digan, no es reggaetón. Por las dudas aviso. Amo. Las voces, ahí las voces empatan. Hermoso. Esperaba colaboraciones de Yuridia. Esperaba colaboraciones. En este caso, bueno, es de parte de él, pero esperaba canciones en colaboración. Que pierde el amor en 24 horas. Que le importan un carajo las personas como tú. Qué bonita que se ve. Estilo de rap. A esta altura no. Sonidos urbanos.
¿Qué le pasó a esto? Esas voces graves. No lo dije en el principio. Ya había comentado que la voz de él es como tiene esos graves que... Mierda, me encantan. Y... Estoy amando esta canción. Estoy amando. Perdóname por no ser como él. O como... No me pides lo que no te hace falta. Pierde el amor en 24 horas. ¿Quién le importa un carajo las personas como tú? Que pierden el amor en 24 horas. ¿Qué le importa un carajo a las personas? Que pierde el amor en 24 horas. ¿Quién le importa un carajo las personas como tú? Imágenes bajo el agua. Para los que son viejitos en el canal, ya mencioné que amo las imágenes bajo el agua. No sé qué tengo con el agua o las personas bajo el agua. Hay una cosa que visualmente es una puta perfección. Ay, ¿qué le está pasando a mi reproductor? Amor en 24 horas. ¿Quién le importa un carajo las personas como tú? Donde ahora estás, mira, no pienses hablar. Me gustó el video, me gustó muchísimo el video, muchísimo. Una simpleza aquí. Que es más que todo, me gustó muchísimo el sonido, estas cosas como frases rapeadas, como sonidos urbanos, como una balada pop, como una super balada, todo ese conjunto de cosas. Perfección en esta canción, letra en la cara de muchos y muchas, me gustó muchísimo, muchísimo. La voz de él sonaba en sus graves, es un en sus altos y Yuridia. Mierda, me encantó completamente el video. Simple, pero bueno, me refiero a simple con que no tiene 300.000 set y eso. Sus sets fueron súper cálidos, sin mucho relleno, con lo justo. Los outfits de Yuridia, hay unos outfits de donde están las pantallas oscuras, se ve como una puta
hermosura. Me encantó. Me encantó completamente todo. Las voces de ellos empataban muy bien en las armonías. Mierda. ¿A dónde están los Yuri fans? Espero que estén apoyando, chicos. Yo fui a ver el video y tiene 32.000 vistas. ¿Dónde están los que apoyan? Yo lo reproduje un montón de veces en pantallas incógnitas y escuchándola en mute, porque así me. Cuando venía sabía qué canción era, porque si no ella me la va a tener en el cerebro. Pero eso es lo que hago siempre: reproduzco en mute, porque si no me sé el video y me sé la canción. Así que apoyen, compartan. Tantas poquitas reproducciones, tantas, no, tan pocas reproducciones era, tiene este video. Piden canciones bonitas y cuando las trae, vamos, despierten. Por favor. Puntuación para este video: 10. Espera una balada así. Tiene todos los condimentos. De los que a algunos les gusta, como los típicos sonidos urbanos que tiene, los tiene. El que no los escucha, allá ustedes. Fraseos, ritmos urbanos, porque es tipo rap. Melodías hermosísimas, tipo balada, pop, todo junto. Así que ahí tiene una hermosísima canción con mezclas de muchas cosas. Así que. Ah, reproduzcan por favor. Puntuación dije 10. Coméntenme qué les parece a ustedes. Denme su opinión si no coinciden conmigo. En los comentarios amablemente se puede poner todo. Así que esta es mi pequeña devolución de este video. A reproducir más ahora. Yo ya empiezo a editar y sigo escuchando la canción porque a mí la canción. Besos.